Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a hablar un tema en específico que seguramente a más de uno tal vez le haya complicado antes, y eso me incluyo también a mí, sobre la importancia de los nodos de factor y de contenido usando el nodo de ColorRAM. Si bien este tema ya lo habíamos explicado un par de veces creando las texturas que ya habíamos visto previamente en otros tutoriales anteriores, esta vez voy a dedicarme en concreto a cómo fusionar y cómo explicar en esos nodos tanto lo que es el Mix Shader como lo que es el nodo de Mix Color, ColorRAM, y obviamente la salida de factores que nos ayuda a crear materiales procedurales o contenido mucho más, por así decirlo, dinámico, para nosotros tener el control de nuestro material. Entonces, para comenzar con el tutorial, voy a crear una esfera, voy a aplicarle Shade Smooth y voy a aplicar entonces aquí lo que sería, ups, lo saqué mal. Entonces voy a crear entonces una ventana utilizando el Shading Editor. Y aquí tendríamos pues obviamente nuestro nodo principal, nuestro nodo guía, nuestro nodo base. Entonces aquí ya tenemos la esfera y el material primario. Entonces, para nosotros explicar como primera parte lo que es un mezclador de materiales, voy a escribir Add Shader con Shift A y Mix Shader. Estos dos nodos, ok, los voy a colocar aquí de este lado. Estos dos nodos a simple vista podrían crear casi el mismo trabajo, por así decirlo. Por ejemplo, yo voy a colocar un diffuse de este lado y voy a colocar un glossy de este lado, de esta manera. Y si yo conecto en diffuse en surface, pues obtendremos el mismo resultado parecido a lo que teníamos en el nodo principal. Si yo coloco no, en vez de este caso de diffuse a glossy, veremos que ahora tengo un material más tipo metálico y podemos controlar la rugosidad con este nodo, así también como el color, etcétera. Entonces, si yo quiero fusionar ambos colores o ambos tonos para que creen un nuevo material totalmente, lo que voy a hacer es que voy a agregar a shader colocándolo de esta manera. Y si yo aplico un tono así más o menos, así, veremos que aquí ya tengo mi fusión hecha. Tengo tanto glossy como diffuse. Si en caso tal ustedes se preguntan cómo hice para reconectar estos nodos, para solo ver este nodo, aprieto Control, Shift y clic izquierdo y ahora vería entonces pues el nodo principal. Control, Shift y clic izquierdo para ver entonces el nodo que quiero ver. Y si quiero la fusión completa, pues entonces doy Control, Shift y clic izquierdo al último nodo que tengo en Surface. Bien, entonces, una vez que ya tengamos este principio, voy a apretar Alt para separar este nodo y voy a reemplazar este por el que teníamos ahora, que es este principal. Veremos que el efecto es bastante similar, de hecho es idéntico, salvo que este nodo y este que están aquí se diferencian por tener esta salida de factor. ¿Qué es factor? Factor es, por así decirlo, como el valor numérico o el valor en detalle que tiene un elemento sobre una salida de un nodo. Es decir, por ejemplo, 0.5 vendría siendo como la mitad de 1, obviamente, pero ese valor de 1 es el total de ambas fusiones de este elemento, ya sea en diffuse como en glossy. Entonces, para nosotros tener un control de ese factor, lo que voy a hacer es que voy a apretar esto hacia la izquierda, valor de 0. Y veremos que bueno, que nuestro difuso ahora tiene totalmente control de nuestra esfera. Si yo muevo este factor hacia 1, veremos que ahora todo el valor se va en torno a glossy. Y esto obviamente nos viene bastante bien, por ejemplo, cuando queremos llegar a un efecto más o menos, por ejemplo, yo quiero que ese morado tenga un tono un poquito más rojo, pero sin salir de ese material de glossy, ese material metálico. ¿Qué podemos entonces lograr? Y esto podemos hacerlo con cualquier otro tipo de metal. Por ejemplo, yo en mi caso, si coloco un glass de este lado y voy a quitarlo y voy a conectarlo en este lado. Ok, veremos que ahora tengo lo que es la fusión de estos dos elementos como una especie de cristal. Y tengo pues obviamente lo que vendría siendo este tono, ¿no? Y de aquí puedo ir jugando con la rugosidad y el factor, tanto sea un cristal como sea un glossy totalmente.
Esto ya creo que lo tendremos ya un poquito más en controlado. Recuerden que el valor de 0 es el total del primer shader, es decir, 0 es el primer nodo y 1 vendría siendo el segundo nodo, de esta manera. Bien, ahora una vez que tengamos este principio en controlado, voy a crear un principio BSDF, de esta manera, como el que teníamos en el inicio, y ahora voy a explicarles lo que vendría siendo el mix color. El mix color funcionaría con el mismo principio básico de unir dos texturas de forma totalmente procedural. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, este valor aquí, de este lado, si esto lo quiero rojo y esto lo quiero en azul, tendríamos algo así como un morado, como toda la vida, ¿no? Utilizando esa fusión, tendríamos este tono acabado, por ejemplo, si un azul con un amarillo, pues tendríamos una tonalidad un poquito más decavada, por así decirlo, y obviamente con el factor podemos entonces ir jugando con ese resultado. Ok, ahora bien, recuerden que estos valores funcionan en RGB, no es como si estuviera caminando en una paleta de pintura que es amarillo con azul a verde, no. Esto obviamente uno puede ir jugando con la fusión, pero al final los tonos son RGB totalmente, ¿ok? Es decir, en rojo, en gris y en azul. Bien, vamos ahora a darle un principio de textura. Voy a colocar un Voronoi de este lado y voy a colocar un Mousse Gravel de este lado. Algo más o menos así. Voy a fusionar estas dos texturas de este lado. Y bueno, veremos que las texturas sí se fusionan, pero hay como una especie de incompatibilidad, porque obviamente el factor es lo que está alterando ese resultado. Es decir, esto, como en el Mix Shader, lo que hago es que si yo arrastro esto a cero, puedo ver el valor de Voronoi totalmente y el valor de, pues bueno, de Mousse Gravel no lo vemos porque obviamente no está en el valor de 1. Si esto yo lo coloco en un valor de 1, veremos que ahora sí tengo el valor totalmente de Mousse Gravel activado, más no el de Voronoi. Si yo quiero fusionar ambos elementos en 0.5, pues veré que ahora sí la salida está fusionada totalmente dentro de los parámetros de lo que vendría a ser, pues bueno, este acabado de textura, ¿no? Ya podremos entonces ir jugando un poquito con la textura, si quiero que sea un poquito más relevante o si quiero que sea más rugoso. Igualmente también podemos ir jugando con los colores, pero eso lo veremos ahorita más adelante. Entonces, una vez que ya tengamos ya este nodo comprendido, vamos a ver esta salida. Veo que aquí tengo lo que es Mix, Darken, Multiply, Lighting, etc. En el After Effects, no sé si ya lo han utilizado alguna vez, es el mismo principio. Fusionas ambos elementos según la capa de color de contorno que tengan cada uno. Por ejemplo, si yo esto lo coloco en Multiply, esperamos a que se aplique, pues los tonos más claros se van a difuminar con los tonos más oscuros y veremos que ahora tendremos una fusión un poquito más suave. Si colocamos Scream, pues ahora los blancos se van a notar más, mientras que obviamente los tonos más oscuros pues van a pasar más a secundarios. Si esto yo lo coloco al Overlay, pues entonces ahora lo que tendremos es un acabado de fusión un poquito más abstracto. Veremos que ahora tenemos un acabado en blanco, pero también tenemos acabados en negro. Esto personalmente no los utilizo mucho, utilizo más Mix, que sería el nodo principal, por así decirlo. Pero siempre ustedes pueden ir jugando un poquito con la fusión hasta que ven más o menos cuál es el valor que les funciona. Por lo general se utiliza más Mix, Multiply, Lighting o Screen y Overlay o Soft Light. Bien, vamos ahora con el nodo de ColorRAM. Ya ustedes saben o ya hemos visto anteriormente que si yo conecto ColorRAM a la base de salida de colores, veremos que aquí tengo mi fusión más o menos, tengo un tono un poco más oscuro atrás y aquí tengo mi tono blanco que veremos aquí de este lado. Pero ColorRAM en sí no tiene un patrón. ¿Por qué? Porque no le he dado las coordenadas en base al objeto que yo quiero que esté manipulando. Entonces, para nosotros hacer esto, lo que voy a hacer es que voy a crearle una textura para que él se guíe en base a esa textura. En este caso voy a colocar Gradient Texture de este lado. Y veremos que ahora sí tengo la propiedad más completa. Veo que ahora sí tengo un control
sobre mi objeto de esta forma. Veremos que ahora si yo paso esto de negro a blanco o si yo cambio de blanco a este lado, pues veremos que la textura sí tiene un control total. Pero obviamente esto podemos también darle más detalles. Por ejemplo, en vez de un negro quiero que sea tal vez un azul oscuro, y esto en vez de un blanco quiero que sea un verde. Todo esto podemos ir controlándolo, pues obviamente en base a lo que nosotros querramos de esta manera. Vemos que incluso parece que acabo de crear un ojo. Entonces, esta es la forma habitual que se utiliza el Color Ramp. El Color Ramp también funciona como una especie de filtro. Por ejemplo, si yo paso esto en Factor a este lado, veremos que bueno, que aquí, pues bueno, es exactamente lo mismo que Gradient Texture. Puedo ir manipulando lo que es el valor de la textura con obviamente Color Ramp, y aquí podemos ir jugando con la textura, que si rugosidad, que si quiero que se distorsione más. Todo eso podemos ir jugando con él para crear entonces estas texturas dinámicas. Esto también podemos utilizarlo con rugosidad. Si yo conecto en Roughness y acá de Factor a Factor, pues ahora tendríamos un color en rugosidad en base a este tema. Pero aquí vemos que bueno, que es azul con blanco. Esto siempre lo utilizo por lo general en negro y blanco para que se me sea un poquito más fácil de controlar. Ya veremos que ahora el blanco es el valor. Recuerden que el blanco es el valor 1, ¿ok? El blanco siempre va a ser el valor 1, valor positivo. Es decir, que el blanco significa que el difuso, es decir, el material más rugoso, va a ser el presentado por el blanco, mientras que el negro va a ser, pues bueno, el material como más, por así decirlo, pulido. Vemos que aquí tengo un pulido, y en el verde pues no lo mismo. Si yo los intercambio de esta manera, ahora vemos que los valores se han intercambiado. Ahora el de afuera, el verde, vendría siendo más pulido, y aquí pues bueno, vemos entonces que el azul queda de esta manera. Bien, vamos ahora a utilizar un par de fusiones más para dar este detalle por culminado. Voy a colocar un Voronoi de este lado, un Mix Color. Voy a fusionar estas dos texturas en base a esto, más o menos de esta manera. Y ahora voy a apretar Control T de este lado. Y ahora veremos que ahora sí tengo el mapeado y tengo la textura totalmente dentro de mi esfera, de mi objeto. Pero yo quiero que este tenga un control más notorio, porque aquí veo que el mix no me está funcionando acorde a como yo lo quiero. Entonces, para yo evitar tener que estar utilizando un nodo por separado cada uno, voy a mover esto a este lado. Y voy a colocar entonces lo que vendría siendo un Color Ramp. Y aquí con Color Ramp puedo manipular esa fusión de esta manera. Ahora vemos que bueno, que tengo mi Color Ramp, y aquí estoy jugando con mi Voronoi. Con mi Voronoi estaría jugando con estas formas. Mientras que aquí, entonces, si yo quiero hacer lo mismo con Gradient Texture, pues veremos que aquí no tengo ningún gradiente porque no tengo otro color aparte del negro y el blanco. Entonces, si yo quiero que estos elementos se fusionen, pues puedo ir jugando con Factor, o puedo mover este elemento hacia adelante de esta manera. Y aquí puedo ir nuevamente jugando un poquito con la textura más o menos de ambos elementos fusionados, tanto de Gradient Texture. Veremos que aquí tengo este valor en negro y aquí tengo un poco de blanco. Y esto puedo ir jugando más o menos así, para entonces tener este valor totalmente funcional. Es decir, que ahora tengo todos estos valores fusionados de esta manera. Ok, entonces si yo quiero utilizar estos mismos valores en lo que es el nodo de BOM, lo que voy a hacer es que voy a duplicar con Shift D y con crear un nodo de BOM para que este sobresalga en Color a Hake y de resultado a Factor. Y ahora tendríamos una textura en relieve de esta manera. Y podemos jugar con Color Ramp. No sé si lo están viendo aquí. Puedo jugar entonces con el nodo para que quede más o menos así detallado de esta manera.
Y esto funciona para todos y cada uno de los aditamentos de las texturas, Boro, Noise, Checker, Texture, en lo que es, vendría siendo Gradient, Smoothable, Magic Texture. Todos estos todas estas texturas las podemos manejar en base a este resultado. Y vemos que ahora tengo todos los nodos totalmente conectados de esta manera. Aquí para terminar ya entonces el ejemplo, vamos a crear una textura totalmente nueva. Voy a apretar con nuevo material. Y aquí voy a fusionar este valor. Voy a duplicar esta salida de este lado. Recuerden que si quiero colocar ambos elementos fusionados, prefiero utilizar Mix Shader. Para tener un orden, voy a colocarlo acá de esta forma. Y recuerden que si por ejemplo esto es azul y esto de acá es verde, tendríamos esta fusión en RGB. Y aquí recuerden que Factor es el que maneja el valor. Ok, entonces si yo quiero colocar por ejemplo un factor que este también utilice Coloram, voy a usar Coloram de este lado. Y aquí pues bueno, exactamente el mismo principio que teníamos con las texturas. Puedo ir jugando con este, pero vemos que aquí no hay un control. Y es porque recuerden que no le hemos agregado una guía que él tenga en base a lo que necesite. En este caso un Gradient Texture de este lado. Puedo utilizar Color o Factor para unirlos. El resultado es literalmente el mismo. O sea, no afecta en prácticamente nada. Y entonces aquí puedo ir jugando con la fusión de ambos elementos de esta manera. Y si yo quiero que esta textura tenga una rugosidad, puedo utilizar uno diferente. Vamos a utilizar un Magic. Utilizo un Mix Color. Y ahora voy a fusionar estos elementos para que tengan pues obviamente este orden. Veremos que si yo utilizo el Voronoi, ahora sí yo tengo entonces estos colores ya totalmente fusionados, tanto del lado del color azul. Recuerden que azul es el valor 1 y el verde vendría siendo entonces el valor 2, o más bien 0 y 1. Yo siempre les recomiendo no hacer esto, ir combinando estos nodos, porque el valor luego les va a ir cambiando. Y esto puede enredarlo más adelante, así que siempre les recomiendo colocar el nodo que está arriba en la salida del nodo A y entonces el bajo en la salida del nodo B. Entonces aprieto Control T, fusiono ambos elementos para que funcionen en el mismo mapa, el mismo salida de mapeado. Y si aprieto 90 grados, pues puedo girar la dirección de mi esfera en base a la textura, ¿no? Le coloco 90 grados para que quede totalmente en vertical y así puedo pues obviamente moverlo de esta manera. Y aquí entonces el detalle, si quiero un dedo, un 0 tal vez. Y recuerda que con Coloram puedo entonces utilizar esa fusión y este entonces me maneja de una forma mucho más eficaz. ¿Qué cosa? Me lo dejan aquí abajo en la caja de comentarios. Saludos y nos vemos entonces en el siguiente video, chicos. Cuídense, hasta pronto.